Cecilia Elizabeth Bermeo Peralta, ella es candidata a la Asamblea por el Azuay, psicóloga educativa de profesión, y conversábamos con ella su amplia experiencia y su amplia hoja de vida, vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, militante del Frente de Mujeres de la SOE, luchadora contra las violencias, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, más bien, concretémonos en algunas ideas que quedaron pendientes de la entrevista anterior. ¿No le pesa ser de Alianza País? Es la pregunta de cajón. Fernando, buenos días. Buenos días. Un gusto poder saludarles en este inicio de semana a toda la ciudadanía que nos escucha en la provincia de la SOAI y en la cuenca del Jubones. Bueno, Fernando, en realidad a nosotros nos ha tocado asumir, como usted bien lo ha dicho, un peso grande dentro de ser los candidatos, las candidatas de Alianza País, un movimiento que efectivamente ha tenido en estos últimos años la posibilidad de oro de tener autoridades y representantes en varias instancias, en varias instituciones, en el poder principal del Ejecutivo, ¿no?, al frente de la Presidencia de la República. Sin embargo, nosotros estamos confiados en que la ciudadanía va a mirar todo el contexto, no solo de las propuestas que tenemos como la 35, sino de quiénes somos los candidatos y las candidatas que en este momento renovado de la 35 asumimos con absoluta responsabilidad y transparencia la posibilidad de representar a nuestra provincia. Elizabeth, es decir, ya no son correístas y tampoco son morenistas. Mire, Fernando, nosotros somos progresistas. Nuestro movimiento es un movimiento progresista. Los líderes que usted ha mencionado, este momento ninguno de los dos representa las causas del movimiento Alianza País. El presidente Moreno sigue siendo presidente de la República. Con nuestros votos, con nuestro trabajo de la base de la militancia de Alianza País, llegó al poder. Sin embargo, en el camino ha gobernado con todos los movimientos políticos, menos con la 35. Es por eso que nosotros no nos identificamos con la línea de gobierno. Hemos pedido la renuncia al presidente, al cargo de presidente de nuestro movimiento, y también en este caso puntual, lo decimos de manera contundente, nosotros no somos los candidatos gobiernistas. En el caso de ser ganadora, licenciada Bermeo, a la Asamblea por parte de la SOE, ¿qué hará con la ley humanitaria? ¿Qué hará con la ley de comunicación? La ley humanitaria es una ley fundamental que hay que revisar. Desde la experiencia en los distintos espacios en los que nos hemos desempeñado, hemos visto, por ejemplo, en el ámbito educativo, que pese a que en esta ley se contempla que deben haber una reducción de pensiones de hasta el 25%, por ejemplo, para las instituciones educativas privadas, no hay la posibilidad de controlar, de regular a las instituciones para que esto se dé de manera efectiva. Queda a absoluta discrecionalidad de las, en este caso, de las autoridades educativas privadas, la posibilidad de hacer algún porcentaje de reducción. Y muchas veces lo que hemos vivido es que, por ejemplo, para poder hacer el descuento, usted tiene que presentar recibos de luz, si tiene internet, si tiene DirecTV, lo que ha causado un inconveniente grande, poco aplicable, por ejemplo, en específico en el tema educativo, la aplicación de esta normativa. También dentro de esta emergencia sanitaria, Fernando, nosotros hemos tenido varios decretos presidenciales, varias normativas, como por ejemplo, que sobre todo dirigidos a la empresa, donde se les manifiesta que se les condona, por ejemplo, el pago del impuesto a la renta, con la posibilidad de que ellos lleven sus servicios de internet, sus servicios de ampliar la cobertura como un servicio para la ciudadanía, sobre todo del sector rural, y nosotros queremos llegar a fiscalizar esta normativa, estos decretos presidenciales, para ver si efectivamente las empresas están cumpliendo, porque resulta, Fernando, que nosotros visitamos varias parroquias de diferentes cantones de nuestra provincia y no cuentan con el internet, no cuentan con la posibilidad de acceso a la tecnología, de acceso a esta herramienta básica en estos momentos de pandemia para poder estar interconectados en varias áreas, como el teletrabajo y también los procesos educativos. Es por eso que nosotros lo primero que haremos es llegar a fiscalizar todos estos decretos y esta ley de emergencia humanitaria para justamente revisar el cumplimiento de las empresas frente a varios temas. Y ahí vamos a trabajar fuertemente para poder hacer las reformas que sean necesarias para garantizar derechos a la ciudadanía. ¿Y en torno a la ley de comunicación?
En cuanto a la ley de comunicación, hay que revisar varios excesos que están contemplados en la normativa para la provincia, para el país. Es fundamental que la ley de comunicación sea una ley garantista de derechos, donde exista la libertad de expresión, donde exista la posibilidad de comunicar adecuadamente a la ciudadanía, respetando cuál es la misión y la función que tienen en este caso no solo los comunicadores, porque la comunicación no es solamente de los medios en este caso, sino es la posibilidad de la transferencia de contenidos de lo que una autoridad está haciendo de manera clara, de manera precisa y oportuna. Eso nos permite la ley de comunicación transparentar el ejercicio de las funciones y de las competencias de las autoridades. Y ahí, por supuesto, nuestro compromiso con los comunicadores de nuestra provincia para hacer un trabajo de la mano con todos los medios de comunicación en varios ejes. Una ley de comunicación, Fernando, no puede trabajarse reformas o puede ser replanteada si no lo hacemos de la mano de todos ustedes, en mesas de diálogo permanente, no solamente para generar esta ley, sino para buscar estos mecanismos de comunicación en ejes fundamentales, como por ejemplo la prevención del embarazo en adolescente, como por ejemplo la posibilidad de reinventar los procesos educativos utilizando los medios de comunicación. Mire, Fernando, en esta pandemia yo quisiera preguntarles, por ejemplo, ¿qué programas nuevos hemos promocionado dentro de los medios de comunicación televisivos, masivos, que la ciudadanía mira para fortalecer, por ejemplo, aspectos educativos a nuestra niñez y a nuestra juventud? Hay que mirarle a la educación, a la comunicación como un eje fundamental, no solo de transferencia de información, sino también de generación de varios temas fundamentales, como decía, la prevención y el embarazo en adolescente, los enfoques de movilidad, el enfoque de género. Porque en los medios es donde los chicos están conectados de manera permanente, la música, la posibilidad de informarse, juegan un rol fundamental. Nuestro compromiso para trabajar las reformas, los contenidos en esa ley de comunicación de la mano de todos ustedes. Usted también ha hablado sobre la ley del artesano. Usted dice o dijo que esta no ha sido tratada. La pregunta también, estuvieron 10 años en el poder, ¿por qué no fue tratada? ¿Y a qué hace referencia esta ley? ¿En qué ayudaría la artesana? Así es, Fernando, esa es una ley que está por varios años en el congelador de la Asamblea. Mire, desde el despacho de la asambleísta Jimena Peña, como asesora, en mi calidad de asesora, tuvimos varias iniciativas para poner en la mesa de la Asamblea estas reformas a la ley tan necesarias, sobre todo en el eje de buscar esos incentivos que el Ejecutivo desconcentrado tiene que brindar a la clase artesanal. Sin embargo, no ha habido la voluntad política por el resto de asambleístas para poder tratar esta normativa, porque claro, una normativa de la ley artesanal lo que hace es sobre todo darles derechos a nuestros artesanos. No es que ellos están, en este caso, pagando un impuesto, estamos generando a través de la ley un impuesto que ellos van a pagar, es todo lo contrario. En base a los impuestos que ya nuestros artesanos pagan permanentemente, porque ellos cuando compran la tela, el hilo para generar sus productos, pagan un impuesto, y luego cuando ellos venden tienen que recuperar de alguna manera. Nosotros hemos visto este tema prioritario porque no ha habido la voluntad de varios sectores de la Asamblea. En esta última Asamblea tan diversa, donde no han habido las condiciones políticas para poder estar en sintonía frente a las necesidades de la gente, fue imposible plantear la ley del artesano como una propuesta a abordarse por la Asamblea. Por eso nosotros queremos ahora cambiar un poco la metodología, Fernando, y no esperar la voluntad política de los asambleístas de turno en la Asamblea Nacional. Lo que queremos es, de la mano de los artesanos y artesanas, plantear la ley a la Asamblea, porque exista o no exista la voluntad política, las voces ciudadanas son las que se tienen que respetar. Es por eso que para nosotros la ley del artesano va a ser un eje fundamental de trabajo al llegar a esa curul como representantes de nuestra provincia. Lo dijo ya de forma un poco resumida, pero ¿cómo será la ayuda para las mujeres y niños cuando usted también ha dicho que ellos son la alternativa del país? Mire, en el tema de mujeres yo creo que es importante y es fundamental garantizar los derechos de manera igualitaria, tanto para varones como para mujeres. En nuestro país, Fernando, aproximadamente del 17 al 30% hay una diferencia en la remuneración salarial para trabajos, en este caso, que de hombres y mujeres que cumplen las mismas funciones, pero que en remuneración tenemos esta brecha de que se nos paga a las mujeres porcentajes menores desde el 17 hasta el 30%, dependiendo en el área laboral en la que se desempeñen las mujeres sobre todo, ¿no? Es por eso que para nosotros un tema fundamental va a estar revisar sobre todo la economía
o los presupuestos en este caso que están destinados también para el trabajo femenino dentro de nuestras propuestas. Para nosotros el tema de mujeres, de protección a las niñas, va a estar transversalizado en todo nuestro trabajo, en todas las leyes que se puedan generar desde la Asamblea. Ahí también, dentro de las propuestas de la 35, está la declaratoria de emergencia al sistema de protección de niñas y mujeres, donde la función fundamental es garantizar la articulación interinstitucional y el cumplimiento estricto de las funciones y competencias que tiene cada ministerio para no dejar en la indefensión, sobre todo a nuestras niñas que han sufrido cualquier situación de vulnerabilidad. Es por eso que nuestras leyes pondrán los candados necesarios para que no se toquen los presupuestos destinados para estos ejes, la prevención del embarazo en adolescente, para el eje de la lucha contra las violencias y también para el tema de la garantía del sistema de protección, asignando los recursos necesarios tanto a la función judicial, a nuestros fiscales, a nuestros jueces, como los recursos para los diferentes GATS, para trabajar desde sus ejes de género los temas tan fuertes y sensibles como es las campañas de prevención contra las violencias, procesos de formación y, por qué no, una inversión también para el sistema educativo que garantice desde los primeros años la posibilidad de que nuestros chicos puedan tener estos enfoques. Perfecto. ¿Cómo evalúa usted, ya para cerrar la entrevista por temas de tiempo, licenciada Bermea, usted conoce más que nadie, cómo evalúa usted estos debates presidenciales que se desarrollaron desde la semana anterior y desde el jueves y ayer viernes? ¿Siente usted que Ximena Peña, su candidata, logra posicionar un discurso, logra sobre todo apelar a la conciencia ciudadana para que el día de las elecciones los ecuatorianos vayan y consignen su voto a favor de Ximena Peña? Mire, Fernando, si bien este proceso no ha sido de un debate entendido desde la propia conceptualización del término debate, sin embargo, este espacio nos ha permitido conocer varias de las propuestas de los candidatos, pero sobre todo darnos cuenta quiénes están asumiendo varios argumentos en estos espacios con rabia, con coraje, con pelea, con bronca. Hemos visto también cómo otros candidatos han utilizado el espacio solamente para golpear a otros candidatos. Hemos visto también cómo se han planteado propuestas completamente demagógicas que solamente confunden a la ciudadanía, y ha sido clarísimo este espacio de diálogo, de debate, para identificar quién tiene la claridad de las necesidades de la gente, para identificar realmente cuál es la candidata que está comprometida con varios de los sectores fundamentales como la salud, la educación, la reactivación económica, la posibilidad de estar con nuestros comerciantes autónomos, con nuestros emprendedores. Y yo creo que este espacio nos ha servido, Fernando, para darnos cuenta, además, quién tiene realmente el conocimiento de estadísticas, de contenidos, de verdaderos enfoques, y que en este caso, sin temor a equivocarme, Fernando, la única candidata mujer de esa grande papeleta, Ximena Peña, ha sido quien ha podido estar a la altura de estos debates. Y además, mire, Fernando, ojalá nos equivoquemos y no estén direccionados a dedo estos debates, estos espacios, porque ya vemos que mientras los otros candidatos han participado en los debates como tiene que ser, con responsabilidad con la ciudadanía, otros no han asistido, han asistido a este último debate organizado por el CNE, donde se ha tenido además que amenazar, sobre todo a dos candidatos, si no asisten se les va a eliminar de las papeletas, y por esa razón han asistido, pero no porque realmente hay un compromiso de informarle oportunamente a la ciudadanía. Y yo aprovecho, Fernando, para hacer una denuncia pública en este momento. El día de ayer nosotros visitamos Girón, y estuvimos conversando con la ciudadanía, conversando con las personas que estaban en el mercado de Girón, y resulta que hubo una caravana también de otra lista que demagógicamente utilizaban el micrófono para decir: si ustedes votan por tal persona, que me voy a atrever a decir el nombre, por Yacu, se va a eliminar la pandemia. Imagínense cómo están haciendo proselitismo político, jugando con la inteligencia de la gente. Mire, hay que ser bien irreverentes, Fernando, para poder nosotros irnos en contra de estas estructuras que están instauradas en nuestro país. Invitarle a la ciudadanía que este 7 de febrero tenemos una posibilidad de oro para elegir, no a los demagogos de siempre, no a los políticos que ni siquiera han podido terminar su periodo para el que han sido electos, sino más bien tener una posibilidad de mirar bien
quién está en la papeleta, a qué representa este candidato, esta candidata, y sobre todo pensar en el futuro de nuestro país, en un futuro mejor que es posible gracias al trabajo honesto de personas que sí estamos en esas papeletas, Fernando. Por eso nuestra invitación es que este 7 de febrero recuperar esta confianza en la ciudadanía por un movimiento progresista, renovado, la nueva generación, siendo nosotros la alternativa de la gente que queremos con el corazón, en este caso, vibrante, lleno de alegría y de posibilidades de trabajar de una manera diferente, nos apoyen todito 35 este 7 de febrero, Fernando. Muchísimas gracias, licenciada Bermeo. Estaremos atentos a lo que vaya sucediendo con estas denuncias y con lo que pase al final de las elecciones en esta contienda electoral. Le agradecemos. Muy buenos días. Gracias a usted. Estuvimos conversando con la licenciada Liz Bermeo, Cecilia Elizabeth Bermeo Peralta, así se llama exactamente. Es candidata a la Asamblea por Azuay por la lista 35. Ella se ha desempeñado en un amplio abanico de puestos, entre ellos asesora a la Asamblea Nacional, experiencia en el Ministerio de Salud Pública. Una mujer con muchísima experiencia que hoy se candidatiza como asambleísta, y ustedes escucharon sus propuestas y pueden revisarlas nuevamente en nuestra página de Facebook, si es que llegaron tarde o no pudieron escuchar completa la entrevista, para que tengan los detalles y al final del día decidan si es que la licenciada Bermeo merece o no su voto. Buenos días, vamos a la pausa. Inicia publicidad en la W. Cuenca siempre limpia, verde y saludable. La empresa pública municipal de aseo de Cuenca, EMAGP, se encarga de la recolección, limpieza, barrido, compostaje, reciclaje y mantenimiento de áreas verdes para mantener una ciudad hermosa. Además, EMAG trabaja continuamente en el relleno sanitario, escombreras y planta de esterilización para mantener una ciudad sana. Los cuencanos y la EMAG trabajamos en equipo. EMAGP, por una Cuenca siempre limpia. Alcaldía de Cuenca. Autorización número 0357. CNE. Elecciones Generales 2021. Llegó nuestro momento. El momento de volver los ojos a los comerciantes autónomos. Por ello, impulsaremos la ley que garantice sus derechos y puedan trabajar digna y honestamente. Trabajaremos la ley de contratación pública para que se controle la participación directa de nuestros artesanos, emprendedores y nuevos profesionales en igualdad de derechos. Soy Elizabeth Bermeo y con Héctor Bravo, Victoria Quinde, Rafael Chica y Ana Chimbo, somos gente como tú. Somos la nueva generación de la 35. Vota todo, todito 35. Asambleístas Provinciales, CNE 2021.